El Consejo Municipal de Pérez Celedón tomó el acuerdo de asignar la organización de las siguientes dos expos del cantón, según una solicitud de la Comisión de Reactivación Económica del cantón, conformada por los representantes de las cinco fracciones y el alcalde. Se trata de la Asociación Caballistas Unidos de Pérez Celedón, que la tendrá para la coordinación en el 2021. Esto porque esta agrupación la iba a llevar a cabo en este 2020. Sin embargo, por la pandemia se tuvo que cancelar. Asimismo, se acordó que una vez de que se lleve a cabo la del próximo año, se cederá el campo ferial a la Cámara de Comercio, con el fin de que lleve a cabo actividades durante todo el año y organice la Expo PZ en el 2022. Ahí viene un dictamen en ese sentido, que es que la Asociación de Caballistas, que iba a realizar la Expo este año, la va a hacer en el 2021, posteriormente la Cámara de Comercio, y la idea es darle un tinte al campo de exposiciones de que se use a lo largo del año, no solamente una vez al año o un par de veces al año, sino que sea algo que el cantón lo aproveche mejor. Este acuerdo fue aprobado y apoyado por los 9 regidores.